Hola chicas, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien. Y hoy les traigo un videito de cómo hacer ondas o rulos a tu cabello de una manera súper fácil en tan solo 15 minutos. Si quieres saber de qué manera yo las hago, quédate ahí y sigue viendo. Bueno chicas, antes de empezar el video, como siempre, estuve escuchando opiniones de personas conocidas sobre mi canal. Y como ustedes saben, yo soy nueva en esto. Y ellos me estuvieron diciendo de que debería ser como que un poquito más yo. O sea, no quiere decir que en los videos anteriores no sea yo, sino que yo soy una persona así, más a lo loco, más así, más menos seria. Eso es lo que quiero decir. Si ustedes ven los videos anteriores, ustedes se pueden dar cuenta que yo soy muy seria, o sea, me veo muy seria. O eso es lo que yo pienso, que me veo súper seria. Entonces, esas personitas me dijeron que debería de ser un poquito más como soy yo, así más alocada, para darle un poquito más de diversión a este canal. Me gustaría saber su opinión, qué opinan ustedes. Me gustaría que me lo dejaran saber en la cajita de información, si les gustaría que fuese más como soy yo, así a lo loco, o les gustaría que fuera así seria como mis videos anteriores. Así que sin más que hablar, vamos a empezar con el video. Yo soy de esas personas que a mí me gustan los rulos así más sueltos. Yo no sé cómo a ti te gustarán más los rulos. Obviamente cada persona es diferente, pero yo era de esas personas que solía hacerme esos rulos así de muñeca. Si no sabes cuáles son esos rulos de muñeca, por aquí te voy a dejar una foto para que veas cuáles son esos rulos de muñeca. Con el tiempo fui aprendiendo a cómo hacérmelo de una manera más suave, no tan de muñeca. Cuando yo me hacía esos rulos así de muñeca, yo salía así a la calle y veía a esas personas que tenían esos rulos así súper bellos. Y yo siempre decía, ¿por qué a mí no me sale así? O sea, siempre decía, ¿por qué no me sale así? ¿Por qué no me sale así? Como les dije anteriormente, con el tiempo fui aprendiendo a cómo hacérmelos. Y entonces ahorita estoy aquí sentada enseñándole un poco de cómo yo me los hago para que ustedes aprendan a hacérselo. Y esta va a ser una manera súper fácil, súper sencilla. Siempre les voy a recomendar a que se hagan esos rulos cuando, como que el segundo día después de que se hayan lavado el cabello, cuando el segundo o el tercer día de que se haya lavado el cabello, porque mientras más el cabellito esté más sucio, por decirlo así, como que las cosas te salen mejor. Y obviamente no es que te vas a hacer los rulos y vas a tener ese cabello así grasoso y eso, no. Voy a estar recomendando a que utilicen este dry shampoo. Este yo lo compré en Ulta y creo que vale $8.99 o algo así, si no me equivoco. De esta marca ellos tienen muchos olores y también tienen así para depende de tu tipo de cabello, que si marroncito, que si rojo. Y me parece súper bueno. Creo que he probado tantos dry shampoo que creo que este para mí ha sido el mejor de todos. Una de las cosas que te recomiendo, que es lo primordial que te voy a recomendar, es que utilices algo para protegerte el cabello del calor. Y yo estoy utilizando este. Y este yo lo compré en Walmart y es muy económico, pero no recuerdo como cuánto me costó. Creo que lo más importante para que te salgan unos rulos así súper lindos es la tenaza que utilices. Esta es la marca Diamond Infusion. Es edición limitada. Esta yo la compré hace mucho tiempo en Group Home y me salió muy barato. Esta viene así. Tiene uno de 3 cuartos, uno de 1, uno de 1 y 1 cuarto. Y también viene con un guantecito. Te recomiendo a que lo utilices para que no te queme. Esta es la tenaza. La temperatura es de 450 Fahrenheit. Entonces, ya voy a dejar de hablar y voy a empezar con el video. Primero que nada, vamos a separarnos el cabello por la mitad. Y ya lo tengo separado, ¿verdad? Y nos va a quedar dos pedacitos así, cuando lo separas por la mitad. Luego vamos a agarrar un pedazo de cabello. Yo te recomendaría que agarres esto de cabello, porque si agarras esto de cabello, lo que vas a crear es ese look de muñeca que no queremos. Y lo vas a sostener así por un segundito, como para que se enfríe. Este es el resultado. We'll be right back.
resultado final. Vieron qué fácil y súper sencillo crear estos rulitos así súper sueltos, no así de muñequitas. Bueno chicas, esto fue todo por hoy. Si te gustó el videito, no olvides darle like. Espero que lo hayan disfrutado bastante y que les haya servido bastante esta manera rápida y sencilla de cómo yo me hago los rulitos. Y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal, la florecita de aquí abajo. Solo tienes que darle un clic, es gratis. Y seguirme en todas mis redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos en la próxima.